A mí el que me gusta es este. Tú dices que multiplico por raíz de 5, por raíz de 2, no. Yo me aprovecho de que a menos b por a más b es a cuadrado menos b cuadrado. Y entonces yo pongo aquí el conjugado. El conjugado de a menos b es a más b. Y el conjugado de a más b es a menos b. ¿Vale? Entonces aquí multiplico y divido por el conjugado, que es raíz de 5 más raíz de 2. ¿Vale? Y ahora. Entonces sería cuadrado del primero, es decir, raíz de 5 al cuadrado, 5, menos cuadrado del segundo, raíz de 2 al cuadrado, 2. Y arriba me queda esto. Y ya no tengo raíz en el denominador. Pero este es fácil. A mala leche. A mala leche. A mala leche. Sería este, por ejemplo. No, esto es una tontería ponerlo. Pues raíz de 4 es 2. Multiplico y divido por el conjugado de esto que es lo de arriba. Y aquí es donde falla todo el mundo. ¿Eh? El que es lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que no lo puedo poner o qué? Está prohibido. No, no, porque te digo dónde se equivoca la gente. Esto es fácil, ¿no? Tú pones 7 menos 5. ¿Estáis bien, no? ¿Sí o no? Pero aquí la gente que es muy chula pone 7 más 5 y se queda tan pancha. ¿Tú has visto? ¿Tú has visto la lista de Schindler? La lista de Schindler. ¿No la has visto? ¿Tú has visto Suicide Squad? Tampoco. ¿Tú has visto American History X? Tampoco. ¿Tú has visto Unforgiven? ¿Cómo es? Solo Dios perdona. Tampoco, ¿no? Bueno, pues entrando en el ascensor. La película el tío dice tres frases, me parece. Entra en un ascensor, entra el otro. Y el otro sabía que era con el dinero de uno de las drogas, pero no sabía que tenía el dinero. Pero sabía que había hecho algo porque lo querían matar. Mira al tío. Lo mira, el otro va a sacar la pistola. Le da un golpe, lo tira al cielo y empieza a decir. Pero se ve. Hasta que mete el puño dentro del cráneo entero así. Y entonces para. Y se limpia las manos. Para la ascensor y se sale. ¿Eh? El bueno, el que se había quedado con el dinero sin querer, el que no hablaba, era un poco. Pues el que hace esto es lo que se merece, ¿vale? Una película muy bonita. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Cállate ya. ¿Esto qué es? Esto es raíz de 7 más raíz de 5 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Y eso qué? No te sabes los productos notables, ¿no? No te lo sabes. Ahí está. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble. Pero tú fíjate que aquí todavía puedo hacer algo más. Que yo pongo las cosas con vista. Aquí puedo sacar yo factor común un 2 arriba. Y el 2 este se va con este 2 y queda 6 más raíz de 35.